así llegamos al final del programa. Se nos va, Jime, ¿viste lo que decimos al principio? Tenemos que hablar menos al principio para que nos rinda. Pero bueno, lo importante es que la información que queríamos difundir, que queríamos preguntarle a la doctora Nielsen, claro, por supuesto, llegó, está, así que bueno. Sí, sí. El tiempo es así, es tirano, se nos va corriendo. Pero bueno, vamos a recordar las redes sociales, Jime, para claro que a partir de mañana también se puedan poner en contacto. Y para que estén atentos, porque por los 100 programas vamos a tener muchas cosas, ¿cuándo Vicky, cumplimos 100 programas, Jime? Porque no sé si vamos a estar atentos a los redoblantes, pero yo te lo hago. El día viernes cumplimos 100 programas y vas a poder estar enterándote los adelantos por las redes. Algo estuvimos diciendo la semana pasada, sí, que van a haber sorteos, muchos premios, porque por supuesto estamos felices de cumplir 100 programas en la televisión pública fueguina. Así que vamos a estar regalando un montón de cosas. Estén atentos, atentas, claro, el día viernes. Porque bueno, se vienen sorpresas. Sí, sí, sí. Como nuestra audiencia se maneja así, ¿viste? Porque claro, si no, después durante el resto de los días... ya no, sabemos mentira, que los queremos les mucho. Gustan los regalos, les claro, gustan los sorteos. Hay que mimarlos. Vamos bueno, a celebrar con ustedes, entonces. Y nos van a poder encontrar en Facebook como Esta Boca Es Mía Oficial. Sino en Instagram también. Hay mucha gente que utiliza el Instagram, así que nosotros estamos replicando toda la información. Quizás los programas enteros los compartimos en el Facebook, pero bueno, tratamos de combinar, porque bueno, son bloques de 15 a 20 claro, minutos que en Instagram no se pueden subir, pero bueno, tratamos de combinar, estamos en Instagram, arroba Esta Boca Es Mía, ok. También tenemos el Twitter, arroba Esta Boca Es Mía TV. Y si no, a partir de mañana, porque hoy bueno, tenemos un ratito si quieren escribir ahora, pero si no, mañana a partir de las 14, 15, 58, 25, 25. Muy bueno el programa de hoy, Jimé, realmente. Sí, la verdad... También la propuesta para conocer Río Grande me parece súper sí, interesante, que sepan nuestros compañeros y compañeras de Río sí, Grande que estamos, por supuesto, queriendo difundir toda la información, lo que haya respecto. Así que es bueno, una nueva iniciativa, una buena iniciativa para así comenzar. Súper interesante y también súper interesante todo. No, se vienen sorpresas. Sí, sí, sí. Como nuestra audiencia se maneja así, ¿viste? Porque claro, si no, después durante el resto de los días... ya no, sabemos mentira, que los queremos les mucho, gustan los regalos. Les claro, gustan los sorteos, claro, hay que mimarlos. Vamos bueno, a celebrar con ustedes, entonces. Y nos van a poder encontrar en Facebook como Esta Boca Es Mía Oficial. Sino en Instagram también. Hay mucha gente que utiliza el Instagram, así que nosotros estamos replicando toda la información. Quizás los programas enteros los compartimos en el Facebook, pero bueno, tratamos de combinar, porque bueno, son bloques de 15 a 20 claro, minutos que en Instagram no se pueden subir. Pero bueno, tratamos de combinar, estamos en Instagram, arroba Esta Boca Es Mía, ok. También tenemos el Twitter, arroba Esta Boca Es Mía TV. Y si no, a partir de mañana, porque hoy bueno, tenemos un ratito si quieren escribir ahora, pero si no, mañana a partir de las 14, 15, 58, 25, 25. Muy bueno el programa de hoy, Jimé, realmente. Sí, la verdad... También la propuesta para conocer Río Grande me parece súper sí, interesante, que sepan nuestros compañeros y compañeras de Río sí, Grande que estamos, por supuesto, queriendo difundir toda la información, lo que haya respecto. Así que es bueno, una nueva iniciativa, una buena iniciativa para así comenzar. Súper interesante y también súper interesante todo lo que hablamos con la doctora Sonia Millay. Tengan en cuenta, probablemente la enganchemos a Sonia para que venga más seguido. No es probablemente, Jime, ya la enganchamos todos los martes. Bueno, vamos a tener ya columna de entonces, nutrición, me sí, encanta.